Vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria número 24-2023, de fecha 28 de julio del 2023, a la que fueron convocados mediante circular número 45-2023, de fecha 27 de julio del 2023. Procederé a pasar lista a favor de contestar presente. Irineo Molina Espinosa. Presente. Eugenia Rodríguez Naranjo. Rogelio Gómez Castillo. Presente. Guadalupe Cárdenas Ramírez. Inocencio Medina Guzmán. Presente. Nelly del Carmen Santiago Parada. Presente. Gabino Vicente Francisco se encuentra ausente por comisión oficial en Oaxaca. Bueno, en cuanto se conecte, lo. Rubicela Cano López. Presente. Elías Olivera González. Erika Estrada Mota, por cuestiones de salud, se encuentra ausente. Paola Barrera Beltrán. Allá, ok. Paola Barrera Beltrán. María Luisa Vallejo García. Sí, presente. Octavio Santana Flores. Noé Ramírez Chávez, por causas personales, estará ausente. Marcos Enrique Hernández Bravo. Irma Valdés Ábalos, por motivos de salud, estará ausente. Sí se conectó el regidor Gabino, ok. Encontrándose 13 de los 16 concejales que conforman este ayuntamiento, se confirma que hay quórum para sesionar. Por favor de ponerse de pie. Muchas gracias, secretario, compañeras y compañeros concejales. Siendo las 9:40 el día 28 de julio del año 2023, llevaremos a cabo la sesión extraordinaria número 24 y declaro legalmente instalada la presente sesión y válidos todos los acuerdos que aquí se adopten. Continúe, secretario, con el orden del día. Gracias, presidente. Procederé a la lectura del orden del día. 1. Lista de asistencia, comprobación y declaración del quórum. 2. Instalación de la sesión extraordinaria. 3. Lectura y aprobación del orden del día. 4. Asunto único. Presentación para análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen CSBMCEPMA-XP-SM-0875-2023. Correspondiente al programa emergente de recolección diferenciada de residuos para el municipio de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca, acuerdos relativos. 5. Clausura de la sesión. Lo someto a la consideración de ustedes si están de acuerdo. Favor de levantar la mano en señal de aprobación. Por unanimidad, señor presidente. Desahogados los puntos 1, 2 y 3, continuamos con el siguiente punto del orden del día. 4. Punto, asunto único, presentación para análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen CSBM-CEPMA-XP-SM-875-2023, correspondiente al programa emergente de recolección diferenciada de residuos para el municipio de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca, acuerdos relativos. Señoras y señores concejales, se les envió el oficio número CSBM-05-2023, de fecha 27 de julio del 2023, suscrito por la regidora Rubicela Cano López, regidora de Servicios Básicos Municipales, quien emite el dictamen número dictamen-CSBM-CEPMA-XP-SM-875-2023, de fecha 27 de julio del 2023, correspondiente al programa emergente de recolección diferenciada de residuos para el municipio de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca. Es del conocimiento de todos, pregunto a todos, si están de acuerdo en omitir la lectura del mismo, lo pongo a su consideración. A favor.
Por unanimidad, el documento con su anexo se adjuntan al acta. Cedo el uso de la voz a la concejal ciudadana Rubicela Cano López, regidora de Servicios Básicos Municipales. Ah, perfecto. En este momento se acaba de incorporar a la sesión vía Zoom el licenciado Noé Ramírez Chávez. Gracias, regidora. Adelante. Ecológico y protección al ambiente en el uso de sus facultades y atribuciones dictaminan 1. Procedente el programa emergente de recolección diferenciada de residuos para el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, presentado por la Dirección de Servicios Básicos Municipales según expediente DSBM diagonal 689 diagonal 2023, de acuerdo a los términos y tiempos definidos en el mismo, por el considerarlo de obvia resolución y con apego a lo dispuesto en el Reglamento de Limpia Pública y Gestión Integral de Residuos para el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, por lo que estas comisiones proponen ingresarlo a Secretaría Municipal para que sea turnado al Pleno del Cabildo. 2. Procedente al instruir a la directora de Servicios Básicos Municipales a que deberá presentar a estas comisiones los informes mensuales de los avances del programa, así como un informe final al término del mismo, en el que se expresen las acciones emprendidas, los resultados alcanzados y el escalamiento del programa a otros sectores del municipio. Lo anterior, con la finalidad de que estas comisiones puedan dar seguimiento y evaluar la eficacia o idoneidad del programa aprobado, por lo que este punto de acuerdo deberá ingresarse a análisis, discusión y en su aprobación en el seno del Cabildo. 3. A efecto de hacer saber al Honorable Cabildo el resolutivo del presente dictamen, deberá remitirse al ciudadano doctor Víctor Antonio Vera Bracamonte, secretario municipal, el presente dictamen y el expediente del asunto resuelto turnado por el Honorable Cabildo mediante el oficio 0875 diagonal 2023 para que éste determine lo conducente. Compañeros, después de haber realizado una sesión extraordinaria entre las dos comisiones de Servicios Básicos y de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, acordamos aprobar en lo general y en lo particular el programa el programa emergente de recolección diferenciada de residuos para el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec. Dado que ya tenemos un reglamento que nos rige, pues ahora se tendrían que tomar acciones que nos lleven a regular precisamente lo que desde un principio hemos venido comentando, que es la generación de los residuos sólidos urbanos. Y pues bueno, ahí en las comisiones propusimos el que la Dirección de Servicios Básicos Municipales pues mensualmente nos diera el informe, porque lo que no se evalúa pues no se mejora. Este es un proyecto nuevo que se tiene que trabajar mucho en conjunto, tanto todos los que participamos en este gobierno, invitar a la ciudadanía a adoptar esta nueva forma de separar nuestros residuos, ¿no? Entonces, como lo dictaminamos aquí, pues yo espero que aprobemos ese punto de informe, porque esto va a ayudar a la misma dirección a ir tomando acciones y decisiones para ir mejorando este proyecto, este programa, que al final el objetivo es tener un Tuxtepec limpio. ¿Es cuánto? Continuando, cedo el uso de la voz al concejal ciudadano Irineo Molina Espinosa, presidente municipal.
Gracias, secretario. Compañeras y compañeros concejales, hemos escuchado la intervención de la regidora Rubicela Canot, presidenta de la Comisión de Servicios Básicos Municipales. Recordemos que en la sesión extraordinaria número 23 fue presentado este programa emergente de recolección diferenciada de residuos y que el Cabildo instruyó se turnara a las comisiones tanto de servicios básicos municipales como a la Comisión de Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Ambiente. Hoy se presenta ante nosotros el dictamen del trabajo que realizaron, donde aprueban en su mayoría la aplicación de este reglamento por parte del gobierno municipal. Yo agradezco a todos ustedes, apoyemos las iniciativas y propuestas que tienen las áreas operativas en las distintas áreas y funciones que ellos desempeñan. En este caso, este reglamento busca empezar a trabajar en uno de los grandes problemas que tenemos a nivel mundial y que Tuxtepec, por ser una ciudad con 160 mil habitantes y con mucho desarrollo y crecimiento en corto y mediano plazo, urge empezar a atender este problema que es la separación de los residuos sólidos desde el origen, desde las casas. Felicito a los integrantes de esta comisión y, por supuesto, la adición que hacen a este dictamen, me parece importante aprobarla, donde se instruye a la Dirección de Servicios Básicos que aplique el programa, pero también informe de los resultados obtenidos cada mes para que nosotros, desde la comisión, representando al ayuntamiento, estemos enterados de cuál es el avance de la aplicación de este programa importante. Dependemos en gran medida de los ciudadanos. Esto tendrá éxito si los ciudadanos comprometidos con el desarrollo y limpieza de nuestro municipio participan. Por supuesto, una parte importante también son los trabajadores del Departamento de Recolección de Residuos, quienes van a hacer esta tarea de recoger todos estos residuos ya separados y llevarlos al sitio de disposición final, pero es muy importante la colaboración de las y los ciudadanos. Por eso, desde este espacio, desde el Honorable Cabildo, hacemos un exhorto a la ciudadanía que nos ayude a colaborar, a participar en estas disposiciones que estamos aprobando de manera colegiada, convencidos de que este reglamento ayudará en gran medida a empezar a hacer una ciudad más limpia. Todos queremos a Tuxtepec, todos hemos expresado desde las distintas trincheras el amor que tenemos a esta ciudad y también reconocer de que una ciudad limpia, una ciudad ordenada, pues es más atractiva, no solamente para la inversión pública, sino para todo aquel que quiera visitarnos por distintos motivos, incluso hasta por turismo. Por eso estamos en buen momento para poder aplicar este reglamento, para poder educarnos y a través de nuestros ejemplos, de este trabajo que vamos a hacer de manera colegiada, gobierno y ciudadanos, pues las futuras generaciones vayan aprendiendo el valor, la importancia de tener una ciudad limpia. Secretario, solicito conceda el uso de la palabra a las o los concejales que quieran hacer uso de ella, tome orden y dele la intervención a cada uno de ellos. Sí, presidente. Señoras y señores concejales, si alguien tiene alguna participación y quiere hacer uso de la voz, favor de levantar la mano para registrarlo. Adelante, licenciado Santana. ¿Qué tal? Buenos días, compañeras y compañeros concejales y quienes nos ven a través de la plataforma del gobierno municipal. Bueno, mi intervención va respecto a lo que se nos prácticamente informó de la sesión extraordinaria número 23. Y yo quiero reconocer la labor de quien está al frente de esta dirección de servicios básicos, en la dirección de servicios básicos, a la licenciada Elvira, por tomar este tema tan importante que hoy todas y todos los ciudadanos debemos ocuparnos. Mi voto sin duda va a ser a favor porque anhelamos un Tuxtepec limpio e invitar a todas las familias para que cuando este programa ya se inicie y toquen sus puertas, bueno, le pongamos el interés
porque esto no solamente va a hablar de un gobierno que está trabajando por Tuxtepec, va a hablar de las familias quienes se sumen a estas actividades, va a hablar de las familias quienes deseen un futuro mejor para sus hijos, porque esto viene a contribuir a que como ciudad, como municipio, vayamos prosperando, y qué mejor desde una cultura de la limpieza, porque hoy en día tenemos que reconocer esa parte donde pues hay un desorden en el tema de la recolección, en tema desde casa. Hoy, en lo poco basureros, digo, depósitos de basura que vemos en el camino, vemos cómo hasta animales muertos en los depósitos, y eso afecta directamente a quienes viven cerca de cada punto de recolección. Es por ello la importancia de que hoy podamos aprobar, pero no basta tener un reglamento si no lo hacemos como se está planteando en este programa. Es por ello mi reconocimiento, porque este programa emergente trae los detalles de cómo se va a aplicar, cómo se va a caminar y cómo vamos a involucrar a todos, todas las áreas del gobierno municipal, pero va a ser importante la participación de todas y todos los ciudadanos del municipio. Mi anhelo es que el día de mañana tengamos ya cultura y que todos los ciudadanos en su caminar, bueno, aquel que vea tirando basura en la calle, bueno, seamos portavoces de que pues podamos llamarle la atención. Entonces, esto va más allá de que sea un programa nada más de una administración, sino a que sea una cultura y tengamos educación en el tema de la limpieza. Es cuanto, secretario. Adelante, licenciado Marcos Hernández Bravo. Muchas gracias, secretario. Buen día, compañeros regidores, presidente. Solo para agregar sobre esta sesión que tuvimos las dos comisiones, la de equilibrio ecológico, donde estuvo la regidora María Luisa, la regidora Paola Barrera, y la comisión de servicios básicos que preside la regidora Rubicela y la regidora Cárdenas, la doctora Cárdenas, que bueno, primero estuvo presente la directora de servicios básicos explicándonos que el basurero o el sitio de disposición final ya ha tenido algunas observaciones o multas. Incluso nos comentó que a principios de la administración estuvo a punto de ser cerrado por estas mismas multas. Entonces, pues se le presentó todo el trabajo que se viene realizando, el reglamento que ya se aprobó hace algunos meses, que impulsaron tanto el presidente como la regidora Rubicela, y lo que se desprendía este programa de recolección. Entonces es que pues dieron la apertura, ¿no?, para que se pueda seguir trabajando. Entonces sí nos platicó pues bastante extenso la directora cuál es la situación que presenta el municipio en cuanto al sitio de disposición final, y también nos platicó pues lo complicado que ha sido poderse organizar en este tema de la basura. Entonces con la participación de todos fue una sesión muy nutrida de participaciones. Estuvimos de acuerdo en darle para adelante en este programa emergente que esperemos que hoy se apruebe también en el Cabildo. Sin embargo, pues hubo algunas observaciones, que se tenga el cuidado y la atención a los recolectores urbanos, también los recolectores que se encuentran en el sitio de disposición final, pues que estén ellos también informados, ¿no?, sobre este programa emergente, que también no se presta a malas interpretaciones, y lo que hemos visto que ha sucedido en el pasado, que se han manifestado por tal vez a veces mala información. También comentamos de que es necesario revisar un poquito el presupuesto, porque se va a hacer una campaña para que la ciudadanía sepa. Entonces pues hablábamos de que yo empecé a hacer en mi casa y en el negocio pues la prueba, ¿no?, de empezar a dividir la basura entre orgánica e inorgánica, y no es un tema sencillo, no estamos acostumbrados. Entonces, mientras uno está vigilando, sí se divide, pero cuando uno no está pendiente, pues ya se va así la basura. Entonces, sí es un tema que va a necesitar mucha paciencia. Hablamos también sobre el tema de las multas que vienen en el reglamento, de que tendremos que ser también muy pacientes para que las multas sean hasta un tema en una tercera etapa, porque la ciudadanía tiene que irse involucrando e irse acostumbrando a esta nueva medida que se va a implementar, y por supuesto revisar bien cómo va a ser la campaña de difusión de este programa, para que pueda ser muy claro para la ciudadanía y puedan
ellos integrarse, también que entendamos que somos una comunidad, ¿no? Y estas cosas nos benefician realmente a futuro. Y bueno, pues esa es mi participación, un poquito comentarles qué es lo que se habló en la comisión, en las comisiones, perdón, en las dos comisiones, y reconocer el trabajo de la directora Elvira y todo su equipo, la gente que también está de Oaxaca asesorando, la empresa que está asesorando, que están haciendo un gran trabajo y esperemos pueda haber gran resultado con este programa. Es cuanto. Ingeniero Rogelio Castillo. Gracias, secretario. Buenos días a todas y a todos. Es un comentario pequeño, pero creo que es importante y trascendente esta acción que estamos hoy aprobando debido a la importancia, por ejemplo, se suma al reglamento de limpia pública y pues nosotros como Cabildo hemos sido responsables y siempre apoyaremos esas iniciativas que den a Tuxtepec una mejor imagen. Creo que, y todos lo sabemos, la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Entonces, reforzar también ese tema de concientización a la ciudadanía, invitarlos a participar. Nuestro gobierno ha sido, en materia de cada una de nuestras iniciativas, hacerlo juntos con la ciudadanía. Necesitamos trabajar juntos. Así han sido algunos de nuestros programas principales y hoy creo que a través de estas acciones para mejorar la imagen de nuestro municipio, pues necesitamos el apoyo de la ciudadanía y hacerlo junto, como lo decía el presidente, también con los trabajadores que van a estar a cargo, la parte operativa que va a estar a cargo de llevar a cabo este programa y bueno, ahí estaremos. Muchas gracias y a las comisiones por el trabajo que hicieron. Felicidades. ¿Alguien más? En este momento se acaba de incorporar a la sesión el regidor Elías Olivera González. Bienvenido. El licenciado Irineo Molina Espinosa. Solamente para reconocer a ambas comisiones, a la Comisión de Servicios Básicos Municipales y cada uno de sus integrantes, a la regidora Rubicela, y también a la Comisión de Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Ambiente, a la presidenta, la regidora María Luisa, por el trabajo coordinado que hicieron y poder tener este dictamen en nuestras manos. También pues reconocer la disponibilidad a los cambios que ha tenido este ayuntamiento a lo largo de este año y medio. Hemos propuesto desde Cabildo muchas reformas, reglamentos que buscan que a través de los cambios de actitud, de la participación ciudadana, garantizar un desarrollo ordenado en nuestro municipio. Proponer ese tipo de iniciativas no es fácil, políticamente podrían ser incorrectas para muchos, porque siempre los cambios, cuando no son implementados de buena manera, cuando no hay la suficiente información, pues es un riesgo político que pueda haber un estallido social, alguna manifestación. Y aún con todo esto, el honorable ayuntamiento que me toca presidir y que ustedes son integrantes, pues ha tomado la iniciativa de salir adelante y proponer reformas necesarias para garantizar el desarrollo de Tuxtepec. Sin lugar a dudas, este documento que estamos aprobando, este procedimiento, es muy importante para Tuxtepec, es algo que va a marcar la diferencia de orden en el manejo de los residuos sólidos. Tenemos un problema ya en nuestro municipio, que el sitio de disposición final ya ha sido motivo de multas, de sanciones a lo largo de los últimos años. Tiene un tiempo de vida ya definido, este sitio de disposición final, y tendremos de manera obligada a buscar un nuevo lugar de disposición y va a ser un problema su selección, porque pues a nadie le gusta tener un sitio de disposición final cerca de su casa. Vemos ejemplos a nivel nacional donde ha habido problemas muy fuertes en municipios, que ha generado problemas económicos a los gobiernos municipales por ese tema de la recolección, y otros municipios pues han empezado demasiado tarde a hacer lo que hoy nosotros estamos haciendo, que vuelvo a insistir, estamos en un buen momento de aplicarlo, y por eso celebro la disposición de este ayuntamiento en avalar esta propuesta, que será ya implementada de manera inmediata por la Dirección de Servicios Básicos Municipales, y que a través de un trabajo de concientización, pues haremos todo el esfuerzo que la ciudadanía sea partícipe de este anhelo de tener una ciudad cada vez más limpia. De mi parte es cuanto, secretario.
Se hace constar que ya no hay mayor participación por parte de los concejales, señor presidente. El asunto ha sido suficientemente discutido y agotado en las participaciones de cada uno de los integrantes de este ayuntamiento, por lo que solicito, secretario, someta a la consideración de los integrantes la propuesta de acuerdo. Señoras y señores concejales, someto a la consideración de ustedes la propuesta de acuerdo siguiente. El Honorable Ayuntamiento de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca, con fundamento en los artículos 4, párrafo 4, 115, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 8, fracción cuarta, 120, 135, fracción primera, 137 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, artículo 10 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos y artículo 8, fracción séptima del Reglamento de Limpia Pública y Gestión Integral de Residuos para el municipio de San Juan Tuxtepec, acuerda. Primero, aprobar el dictamen número SBMCE PMA-XPSM 875-2023, de fecha 27 de julio del 2023, emitido por la Comisión de Servicios Básicos Municipales y Comisión de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente y el Programa Emergente de Recolección Diferenciada de Residuos para el municipio de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca, y su implementación de acuerdo a los términos y tiempos definidos en el mismo. Segundo, se instruye a la directora de Servicios Básicos Municipales para que presente a la Comisión Permanente de Servicios Básicos Municipales y Comisión Permanente de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente los informes mensuales de los avances del programa, así como el informe final al término del mismo, en el que se exprese las acciones emprendidas, los resultados alcanzados y el escalamiento del programa a otros sectores del municipio. Tercero, túrnese al ciudadano presidente municipal para los efectos de su publicación, de acuerdo a lo dispuesto por la fracción 5 del artículo 68 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca. Señoras y señores concejales, sírvanse expresar levantando la mano los que estén a favor. En contra. Señor presidente, se aprobó el punto de acuerdo por unanimidad. Señor presidente, señoras y señores concejales, les informo que el orden del día ha sido agotado, por lo que les pido ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. Gracias, secretario. Gracias, compañeras y compañeros concejales. No habiendo otro asunto que tratar, doy por clausurada la sesión extraordinaria de Cabildo número 24, siendo las 10 horas con 6 minutos del día de su inicio. Muchas gracias a todos y a todos.